Como bien sabemos, la Cuaresma es sobre todo un itinerario de conversión, es un itinerario bautismal, un itinerario que va a culminar con la experiencia de la Pascua, el paso del Señor, al igual que ocurre para el pueblo de Israel que sale de la esclavitud de Egipto hacia la libertad a través de un larguísimo desierto que culmina en la tierra prometida, que no es otra cosa que la salvación, que el cielo, la tierra que mana leche y miel. De la misma manera, para nosotros esto es todo una catequesis, un itinerario bautismal, donde la noche de la Pascua del agua va a surgir el fuego. Parece una contradicción, parece un absurdo, y sin embargo es así. Cuando el presbítero introduce el cirio pascual en la fuente bautismal, lo hace resurgir tres veces para indicar que del agua del bautismo, que del agua y la fe, del agua y la conversión, nace una criatura nueva, llena de luz, llena de fuego, llena de vida. Y esto supone que anteriormente a este itinerario catequético, de este itinerario de conversión, estas catequesis que se llamaban mistagógicas, la vida está hecha de elecciones, pero hay una gran elección. Estamos haciendo elecciones, tomando decisiones que van a afectar nuestra vida eterna o nuestra condenación eterna. Todos los días algunas decisiones son muy grandes, otras son más pequeñitas. Pero en este capítulo 26 del libro del Deuteronomio, Moisés, en nombre de Dios, habla al pueblo y le invita a hacer una elección que tenemos que hacer todos, que la hemos hecho en momentos clave de nuestra vida, en momentos fuertes de conversión, en momentos vocacionales, por ejemplo, pero también son decisiones que a menor escala, y no quitándole importancia, se toman casi todos los días. Habló Moisés al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos mandatos. Si los acatas y los cumples con todo tu corazón y con toda tu alma, abrazas la vida, abrazas la salvación. Hoy has elegido al Señor. Hemos hecho una elección. He elegido al Señor. He decidido que voy a seguir a Jesucristo paso tras paso, huella tras huella, poniendo mis pies sobre la horma de su sandalia, siguiéndole de cerca. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos, observes sus mandatos, preceptos y decretos y, sobre todo, escuches su voz. Es un momento importantísimo de las catequesis bautismales, de la liturgia del bautismo. Es el Efetá, porque es precisamente en el bautismo donde el pecador que se ha hecho sordo a la palabra de Dios se le abren los oídos para poder escuchar esta palabra viva. ¿Cuál es la señal de que he escogido la vida, que he escogido seguir a Jesucristo, que he escogido ser amigo de Dios, en que observo sus mandatos y preceptos, pero sobre todo que escucho su voz? Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te prometió. Es decir, yo elijo a Dios porque Dios me ha elegido a mí, por puro amor. Por puro amor vuestro os eligió Dios. No merecíais nada, no erais mejor que los pueblos vecinos, no erais más poderoso que el Imperio Romano o que las huestes de Egipto o que todos los demás pueblos opresores que a lo largo de la historia de la salvación, de la historia del pueblo de Israel, amenazaron la fragilidad del pueblo de Israel, que era un pueblo pequeño. Vosotros habéis elegido a Dios, Dios os ha elegido a vosotros. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho, y serás el pueblo santo del Señor, tu Dios, como prometió. Dios cumple su promesa si tú eliges ponerle a Él en el centro de tu vida. Pensad que a lo mejor esta cuaresma el Señor nos está proponiendo tomar alguna decisión, decisiones importantes, y hay decisiones que se toman y cambian la vida de una persona. Muchos santos lo llaman esto una conversión dentro de la conversión o una vocación dentro de una vocación o también lo llaman una segunda conversión que puede venir en una etapa posterior de nuestra vida cristiana después de haber caminado un largo trecho. Pero me miro a mí mismo y me pregunto, tal como yo estoy viviendo en este momento, tal como vivo la vida cristiana, tal como me tomo el radicalismo o falta de radicalismo con que me tomo la vida cristiana. Si yo sigo así, si yo sigo tal como voy, si sigo a la velocidad que voy,
Si voy con la intensidad que voy, no sé si es mucha o si es poca, yo voy a llegar a santo, yo voy a llegar al cielo, yo voy a llegar a la tierra prometida, pues a lo mejor tengo que tomar alguna decisión. Yo no puedo seguir así. Tiene que haber un basta, tiene que haber un momento de decisión. Un ejemplo muy bueno para mí es la vida de Santa Teresa de Jesús. Caramba, una chica que entra con 18 años en un monasterio de clausura no debería de ser mala persona. No era precisamente alguien que se dedicara al pecado mortal, a robar bancos y al crimen y al homicidio. Pero ella misma reconoce que tal como iba, su vida era una pena. O sea, ni andaba para adelante ni andaba para atrás. Era una persona estancada y así 20 años. Pero algo ocurre. Hay una llamada, llega un momento de elección, el encuentro con Cristo en el Ecce Homo, y hay una decisión nueva, dentro de una decisión incluso ya vocacional de ser cristiano. Si de niña pequeñita quería ser mártir, pero sin embargo ella se da cuenta que ella no está caminando bien, o a lo mejor ni siquiera está caminando, sino que está estancada en la mediocridad, y llega un momento de decisión. Yo no sé quiénes sois vosotros, me miro a mí mismo y pienso, Dios me estará pidiendo, me estará ofreciendo la oportunidad en esta cuaresma de tomar una decisión que puede ya cambiar mi vida para siempre. Bueno, pues la decisión que se tome queda iluminada por este pasaje que otra vez es tomado del Sermón de la Montaña en el capítulo 5 de San Mateo, cuando Jesús les dice a los que le están escuchando es, tú quieres tomar una decisión que te va a llevar al cielo, que de verdad te va a configurar conmigo, que te va a llevar a la plenitud de la vida. Sabéis que se dijo, amarás a tu prójimo, aborrece a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Este es el camino al que nos llama, la llamada al Sermón de la Montaña, a esta nueva alianza, a este nuevo pacto que Dios hace en este Monte Santo. Es decir, es la decisión de vivir el Evangelio con todas sus consecuencias y con el mayor radicalismo. Mirad, cuando una persona se toma la vida así, empieza a parecer rara. Los santos parecen siempre gente rara, siempre diferente. Muchas veces están en contradicción o chocan con las personas de su alrededor, que a lo mejor están llamadas a su misma vocación. Un sacerdote que de verdad un día da un paso definitivo, hace una elección de voy a vivir el Evangelio hasta el final, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, haga frío o haga calor, voy a tomarme en serio a la llamada a la santidad, con las primeras personas con las que entra en contraste es con sus hermanos sacerdotes. Cuando una persona en familia, cuando una persona en parroquia, cuando una persona laica en su entorno social empieza a tomarse en serio el Evangelio y siente esta conversión dentro de una conversión, que esta cuaresma ha sido diferente, que este momento es un momento de gracia donde el Señor me está llamando, me está invitando a dar muchísimo más de mí mismo, porque tal como voy, no voy a ninguna parte. Con las primeras personas con las que voy a entrar en contacto, a lo mejor es con mi mujer o con mi marido o con mi familia o con mis compañeros de trabajo o con mi entorno parroquial. No os asustéis, no pasa nada. Es lo normal. ¿Por qué? Porque desinstalamos a la gente. Lo peor que le puede pasar a un fumador, que un amigo suyo deje de fumar. Vamos, casi lo siente como una afrenta a la amistad. Pues ¿por qué? Porque en el fondo nos cuestiona. La conversión de una persona cuestiona a todos los de su alrededor. Es una llamada fuerte. Cuando de repente el que tienes a tu lado te das cuenta que ama a sus enemigos y reza por los que le persiguen. Pero mirad a vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, y manda la lluvia a los buenos y a los malos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Aquí aparece una palabra que me alegro muchísimo de que la diga nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿qué hacéis de extraordinario? Es que los mediocres que encima se dedican a pontificar sobre la vida cristiana, lo primero que te dicen, no hay que hacer cosas extraordinarias. Pues Jesús dice todo lo contrario. ¿Qué hacéis de extraordinario? Pues si no estáis haciendo nada de extraordinario, quiere decir que estáis llamados a hacer cosas extraordinarias. Pues que nos paremos a pensar cómo estamos viviendo esto. Porque a lo mejor el Señor nos está invitando a una vida radicalmente diferente.
Si un obispo no choca con sus hermanos obispos por el tono de vida que lleva, por la manera de comportarse, por las cosas que dice, por cómo lleva su diócesis, por cómo, pues cuando uno lee las vidas de los obispos santos, es que son verdaderamente impactantes, son conmovedoras. Luego tienes pues la cantidad de obispos que llevan sus diócesis, que son pues buenísimas personas, gente sensata, gente cariñosa, gente cumplidora. Ahora, eso no te dan ganas como de canonizarlo. Ahora, para nosotros, los sacerdotes, pues se va este sacerdote de la parroquia, llega otro sacerdote a la parroquia. Y ves más o menos, pues eso, que va... Ahora, de repente, llega un sacerdote santo, te das cuenta que es que pone la parroquia patas arriba. Eso está que echa chispas, eso está que arde. Nadie sabe explicar qué es lo que ha pasado. Lo ves en las familias, en los matrimonios. Ahora, cuando tú ves un matrimonio que se empieza a tomar en serio la santidad, sus amigos, sus compañeros, sus vecinos, lo primero que dicen, uy, estos son gente rarísima. Cuando un matrimonio se empieza a plantear, pero nosotros podemos seguir gastándonos este dineral en las vacaciones, nosotros podemos seguir corrompiendo a nuestros hijos, dándoles todo gusto y capricho que les apetece. Y cuando tú ves que empiezan a plantearse la vida cristiana, pues con este sentido de servicio, de entrega, de generosidad, que aprovechan las vacaciones para hacer hoy los fines de semana y el tiempo del que disponen para otras tareas, dices, esto es... Lo primero que producen es confusión en la gente, que es lo que hacía Jesucristo, es lo que producía Jesús. Decir, pero ¿este hombre quién es? Este hablar es diferente. Esta manera de actuar no es como los rabinos a los que estamos acostumbrados. Entonces, pues lo único que va generando, lo que no dejes a nadie indiferente, a unos verdaderamente les conmueve, lo dejan todo y le siguen, y los otros deciden matarle. No hay cosa más triste, no hay cosa más espantosa que un cristiano, un sacerdote, un obispo irrelevante, que ni chicha ni limoná, ni fu ni fa. Que, bien, pues buena persona. Pasará a los libros de la historia como el que vino después del obispo tal y el que vino antes del obispo tal. Y grandes escándalos no hubo, pues no hubo cosa extraordinaria. No, normalito. Qué pena, ¿no? En una sociedad en la que estamos viviendo, pero aquí donde estamos en este desierto de África, que nosotros no signifiquemos nada aquí en esta sociedad musulmana, que no nos vean de manera diferente, que no piensen que nosotros somos rarísimos, que vivimos una religión que no tiene nada que ver con la suya, muy mal lo tenemos que estar haciendo, porque si yo después de 12 años, en medio de estas gentes que viven una religión que no tiene absolutamente nada que ver con la mía, si a mí no me ven diferente, ahora, si no hay gente aquí que me quiere matar, muy mal estoy viviendo la vida cristiana, si a mí no me perciben como una amenaza, y otras personas que están en completa admiración de mi manera de vivir, de nuestra manera de vivir, en esta humilde misión. Pero esto en cualquier ámbito en el que se desarrolle la vida de cada uno de nosotros. Por tanto, que la celebración de esta palabra nos recuerde lo que os decía al principio. Tenemos que tomar decisiones. Y a lo mejor el Señor me está llamando esta mañana a que yo me plantee en serio. Y no tendré una decisión que tomar. ¿Y si esta cuaresma tomara la decisión de entregarme definitivamente? Es decir, esta es mi última oportunidad. Yo siempre pienso, ¿qué pasaría si a mí me dicen que tengo cáncer por todo el cuerpo y me quedan 5 meses de vida? Bueno, pues yo no sé si sería como San Luis Gonzaga en el recreo, que dijo, si me queda 1 minuto de vida seguiría jugando. Pues yo creo que yo no seguiría jugando. Yo creo que ajustaría mucho más las cuentas y que me tomaría la vida mucho más en serio. Lo que pasa es que tengo esta sensación de inmortalidad, de que la vida sigue, de que después de este año vendrá otro año y luego otro año, que es vivir en una fantasía, porque el mundo y la vida no es así, lo sabemos. Y el tiempo se va acabando y ahí me quedé en medio del desierto. Ni Egipto, que es el pecado mortal, ni Canaá, tierra prometida, que es el cielo. Ahí, pues una cosa que da pena, pues como Santa Teresa, que no se soportaba a sí misma, que es que ni soy un desastre ni voy para santa. Y ahí, deambulando por los pasillos del monasterio de la Encarnación, pero de repente un día decide entregarse. Y desde este momento hay un nunca más y un para siempre. Pues que el Señor nos ayude, que nos pone hoy la decisión de elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio,
Que el Señor nos ayude a descubrir esto como lo descubrió San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. Yo tengo que elegir bajo qué bandera voy a vivir el resto de mi vida. Que el Señor nos ayude en esta gran decisión que es este tiempo de Cuaresma, esta renovación de nuestras promesas bautismales, porque no hay nada más radical que tomarse en serio el bautismo y todas sus consecuencias, cada uno en la vocación concreta a la que Dios le ha llamado en la Iglesia. Pero si tomáramos una decisión definitiva, una decisión radical, no importa, la tomó el buen ladrón en la cruz y toda una vida perdida quedó enjugada por un encuentro con Cristo, cruz con cruz, frente a frente, en el mismo suplicio. Y bastó eso para que Jesús le diga: hoy estarás conmigo en el cielo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una mirada de amor hacia Jesús, un acto de entrega, acuérdate de mí, un ruego desesperado del corazón de una persona que entrega su vida al que está crucificado a su lado y le pide: no me olvides, llévame contigo, tenme a tu lado, quiero estar para siempre en tu reino. El Señor nos conceda tomar esa decisión que nos falta para llegar a santos.